Vamos a nuestra entrevista, a hablar de lo que ha sido la veda de la cholga. Bueno, se habla de que más alrededor de 95.000 toneladas de cholga fueron extraídas durante este último periodo a nivel nacional, pero importante saber cómo ha sido el impacto económico en esa misma línea. Para hablar de esto me acompaña el día de hoy Cristian Arancibia, presidente de Ferepa Biobío. ¿Cómo está, Cristian? Muchas gracias por estar con nosotros el día gracias de hoy. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y poder conversar de este tema tan relevante para nosotros. Hablemos entonces del impacto económico. Obviamente sabemos por qué existen las vedas, es para evitar obviamente una explotación del recurso, pero obviamente está ese lado B, esa contraparte de que obviamente se traduce en una pérdida económica para el rubro de la pesca artesanal, sobre todo cuando es un producto tan demandado, tan solicitado por lo que es el ambiente pesquero. Coméntenme la situación económica. Bueno, lo primero es identificar a la cholga en especial como un recurso relevante en la región del Biobío. Es una recurso que genera un nivel de ingreso importante para los pescadores y pescadoras artesanales que se dedican a esto, musos mariscadores, recolectores de orilla, que ven año a año dificultada la labor, principalmente enfocada a la escasez del recurso, falta de información. También recordemos que la veda entra, de la cholga entra en octubre, el 1 de octubre en veda, y termina el 31 de diciembre, un periodo muy largo, 3 meses, donde las personas que se dedican, los pescadores que se dedican a este tipo de recursos, ven merpado sus ingresos. Hace tiempo atrás, conversábamos fuera de cámara, la pesca artesanal tenía otras oportunidades de poder diversificar cuando las vedas se hacían patentes. Hoy día hay pocos espacios disponibles libres para poder desarrollar actividad bentónica. Y lo otro relevante también dice relación con la extensión de este periodo de veda, que genera 3 meses de incertidumbre en muchas familias. Recordemos que en la región del Biobío son cerca de 1.800 buzos mariscadores, que a su vez apalancan empleo para al menos 2 o 3 tripulantes por cada embarcación, es decir, claro, un universo importante de personas que viven de este recurso y que se ven afectados cuando esta veda se implementa. Una pequeña fe de ratas, 95 toneladas, ahí precisando nuevamente el dato, y que bueno, obviamente en Talcahuano se extrajo 52 toneladas, 54% del total, y por lo mismo me cuelgo de algo que tú también mencionabas, que era el desconocimiento por parte de la aplicación de estas vedas. ¿Qué se está desconociendo en este caso? Lo primero es entender de que las resoluciones que establecen las vedas tienen más de 40 años. La crisis climática ha generado cambio importante, no solamente en el medio ambiente, sino en los ecosistemas marinos, por lo cual nosotros creemos muy relevante generar una actualización de información respecto a si la aplicabilidad de la veda en extensión en estos 3 meses o en los periodos donde se aplica conversa realmente con la realidad hoy día de los ecosistemas marinos. Y para eso creemos muy relevante que la autoridad tome el guante, recoja el guante y genere un proceso de evaluación para poder determinar efectivamente si estas vedas son aplicables en la forma en que se están aplicando hoy día, y de esa manera poder tener certeza respecto de que lo que estamos haciendo como Estado de Chile con el manejo de estos recursos está siendo acertado o no. Eso es como primera medida. Segundo, generar una concientización definitivamente de que la crisis climática está golpeando nuestras costas mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos, y eso también involucra un rol del Estado relevante en generar una conversación entre la ciencia, entre la pesca artesanal, para en conjunto poder ir evaluando cómo se está comportando la biomasa marina, y en especial, en particular hoy día, la cholga, que es sustento de cientos de pescadores en la región del Biobío. Cristian, obviamente se consideran distintos factores al momento de aplicar estas medidas, sobre todo la veda, ¿no? Pero si tuviésemos que reducirlo a medidas inmediatas o concretas, ¿en qué se traduciría? ¿Acotar la veda, que se aplique en otro periodo donde quizás no sea tan vulnerable para los pescadores artesanales? ¿En qué se traduciría en lo concreto? Mira, lo esencial hoy día es determinar efectivamente si las vedas están bien aplicadas en esta fecha. Recordemos que son octubre, noviembre y diciembre, 3 meses muy relevantes. Se acerca la fiesta de fin de año. Ha pasado mucho que los pescadores, las últimas fiestas de fin de año, se han visto muy golpeados, sobre todo los que se dedican a este tipo de actividad. Y lo segundo es que la autoridad, cuando han establecido vedas para otros recursos, como por ejemplo la sardina anchoveta o la merluza, para resguardar esos recursos, ha recurrido en apoyo económico a esos pescadores que no pudieron ejercer la actividad, y por lo cual los buzos mariscadores, los recolectores de orilla que se dedican a la cholga, recordemos que no es solo la cholga, también entran vea el erizo, el huepo, el chorito maltón, el chorito araucano, es decir, son una serie de recursos hidrológicos que capturan o que recolectan los buzos mariscadores que entran en vea en ese periodo. Entonces, determinar una suerte de ayuda económica que permita paliar
estos 3 meses de inactividad y que eso sea por lo menos un soporte para que los hombres y mujeres de mar no tengan que recurrir lamentablemente a la pesca ilegal. Muchos dicen no tengo otra opción que en tiempos de veda seguir trabajando la cholga, lo que genera un sobreesfuerzo y por supuesto pierde todo el propósito que tiene generar estas vedas. Cristian, sobre, bueno, hablábamos de, me nombraste distintos tipos de vedas que se han generado, pero también se ha experimentado un problema y lo conversamos también hace un tiempo atrás respecto a la presencia del congre, de que no ha sido tan fructífero este último tiempo. Si pudiésemos considerar todos estos factores en lo que se registra, la gran mayoría de los pescadores artesanales son números rojos por lo que se está dando a entender. ¿Eso es un hecho? Esa es una realidad. Hay muchas pesquerías, en el caso del congre, que han ido a la baja de manera sostenida. Hay un problema en el manejo del recurso, también en la sobreexplotación. A veces las estadísticas que nos entrega el servicio, de acuerdo a los reportes que ellos reciben, distan mucho de la realidad. Hay mucho subreporte por dos temas bien sensibles. Uno que tiene que ver con la brecha tecnológica. Hoy día todas las declaraciones que deben hacer los pescadores las deben hacer a través de una plataforma electrónica. Muchos de ellos no manejan la tecnología, muchos no tienen internet en sus caletas, por tanto dejan de declarar, lo que genera por supuesto una brecha importante respecto a la información. Y segundo, por supuesto, cómo este cambio climático va generando movilidad a los recursos, que hace que la escasez en muchas de las especies hoy día sea mucho más grande y genere este riesgo que estamos viviendo como sector. Hay que actualizar el mecanismo, entonces eso es lo que hay que generar un nuevo mecanismo que nos permita de todas maneras tener información más certera y poder generar mejores planes de manejo. Bueno, esto tampoco se entiende del todo de lo que ha sido el mismo trabajo con la ley de caletas, de que bueno, se habla de que ahora las caletas tienen que ser un polo económico, obviamente considerando todos los factores, que también el vínculo con la ciencia. En esa misma línea, ¿cómo se trata de explorar eso, que esa problemática que me estás planteando tú? Y bueno, obviamente con la misma aplicación de la ley que data del año 2017. Bueno, aquí lo importante es entender justamente que la ley de caleta viene a entregar una oportunidad en administrar mejor todos los recursos de la caleta, no solamente los recursos hidrológicos, aprovechar los recursos naturales que tienen allá, aprovechar el espacio de paisaje, aprovechar el turismo, la gastronomía, y con eso generar un concepto que nosotros creemos fundamental, generar una pesca más sostenible, más sustentable, pesquemos menos, ganemos más, conectemos la pesca artesanal con las otras actividades de la caleta que nos permitan generar mejores ingresos para la comunidad y reducir el esfuerzo por sobre los recursos. Entonces esa conexión viene de la mano justamente con esta ley de caleta, que viene a entregar oportunidades y que permitiría en cierto modo reducir el esfuerzo pesquero para poder tener un manejo más sustentable de los recursos. Bueno, también está importante destacar de que, bueno, en este periodo, de, por lo menos sobre todo en el fin de año, el consumo de mariscos, el consumo de pescado tiende a ser mucho más creciente. Si bien ahora mismo se desprende pérdidas, se espera quizá durante los próximos meses, quizá pensando ya en los cierres de año, también con la llegada del verano, la situación cambie. Y si cambia, ¿qué podría ayudar a que la situación cambie? Bueno, lo primero es entender que la pesca artesanal tiene un foco puesto en la sustentabilidad, la sostenibilidad de su recurso. Esperamos nosotros que el buen tiempo ya en octubre a la temporada estival nos permita generar mejores procesos de desembarque, poder seguir abasteciendo los mercados regionales, nacionales, por supuesto, toda la cadena que implica la pesca artesanal con las cocinerías. Recordemos que si no tenemos recursos hidrobiológicos, recursos marinos, las cocinerías que tanto visitan los turistas, las distintas caletas, se pierden. Tenemos la esperanza de que podamos en ese periodo poder tener un mejor desempeño respecto a los desembarques, pero de todas maneras necesitamos que la autoridad entienda de que cuando queremos generar mejores oportunidades necesariamente debemos invertir bien los recursos, y eso implica generar dinero efectivamente para la pesca artesanal y que ese dinero sea eficiente o haga eficiente la labor que realizan los hombres y mujeres de mar. Por último, Cristian, para ir cerrando la entrevista, que no se desentiende con nuestro próximo invitado, hablar de este cierre que se experimentó respecto a la ley de caleta. Ya se hizo las correspondientes orientaciones, se espera que cada vez se sumen más caletas a este proyecto. ¿Cuál es tu balance finalmente para ir preparando también? Bueno, fue un proyecto que demandó 2 años de trabajo arduo en conexión con la Universidad de Concepción, el Centro INCAR, liderado por el doctor Quiñones, la consultora Olon y Ferepa, que abordamos la implementación de la ley de caleta en 10 caletas de la región,
lo que a nuestro juicio ha sido muy exitoso. Hemos podido comprometer a los y las pescadoras en diseñar ellos sus propios planes de administración, determinar los espacios que necesitan y proyectar este sueño de caleta en los próximos 30 años. Creemos súper relevante, de acuerdo a la experiencia que tuvimos, pudimos tener todos aquí, no solamente los que participamos del proyecto, sino también las autoridades, que aprendieron mucho también junto con nosotros de cómo se debe implementar el proceso de ley de caleta, que estamos en pleno desarrollo en la región del Biobío. No olvidemos que a la fecha, ley del año 2017, no hay una sola caleta entregada en destinación en la región del Biobío, lo que no deja de llamar la atención. Y eso también es un compromiso también de la autoridad de poder seguir apoyando este tipo de iniciativa que nos permita tener a las 71 caletas que componen la región del Biobío amparadas bajo la ley de caleta. Perfecto, Cristian. Ahí vamos a estar ahondando en lo que fue este cierre con nuestro próximo invitado. Muchas gracias por esta entrevista, esperando que obviamente la situación cambie para los pescadores artesanales. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Vamos a otra temática.